Bienvenidos a este segundo videoblog en donde respondo las preguntas que ustedes me hacen en el correo electrónico solreza@radio-arte.com o en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Así que comencemos. Vamos a la primera pregunta. Hola Sol, mi nombre es Javier. Sigo la página de radioarte.com desde hace tiempo y quiero preguntarte por grabadoras de campo. Hace tiempo que quiero comprarme una. Tuve la oportunidad de trabajar con una Zoom H4 y pensaba en comprarme una Tascam. ¿Cuál me recomiendas? ¿Sabes qué diferencia hay entre la Tascam DR40 y la DR100? Muchas gracias, Javier. En primer lugar, yo tengo una Tascam DR100, ya es viejita, salió otro modelo, y una Tascam DR40 justamente. Voy a explicar después algunas de las pequeñas diferencias que hay entre una y otra. Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre una grabadora de campo y una grabadora portátil. No es lo mismo dentro del mercado de grabadoras. Entonces vamos a hacer las diferencias entre lo que es una grabadora de campo y una grabadora portátil. Algunas características de las grabadoras de campo. En un principio son grabadoras multipistas que cuentan con varias entradas de micrófonos. Casi siempre estas entradas de micrófonos son XLR, o sea, plug canon. Y a su vez se transforman en entradas TRS, que son entradas de línea. Estas entradas se pueden controlar por separado y a su vez se pueden monitorizar por separado. Es decir, cuando las podemos controlar la ganancia de la entrada, podemos controlar incluso las podemos ecualizar y a su vez podemos escuchar cada una de esas entradas por separado. También tiene la posibilidad de poder hacer un mix dentro de la grabadora cuando se está grabando con las distintas entradas que uno quiere estar monitorizando y cómo quieren que se graben. A su vez, esta grabadora cuenta con distintas salidas de audio no balanceadas. Otra de las características que tienen este tipo de grabadoras es que no cuentan con micrófonos integrados. Ahora veamos las características de las grabadoras portátiles. La diferencia radical es que cambian mucho de tamaño respecto de las grabadoras de campo. Por otro lado, no todas las grabadoras portátiles cuentan con la posibilidad de incluirles micrófonos externos. Cuando cuentan con esta posibilidad de incluir micrófonos externos con entradas XLR o plug canon, que a su vez suelen ser también entradas de línea TRS, la cantidad de entradas suele variar según la marca y el modelo y van de dos entradas a cuatro entradas. Hay modelos incluso que traen accesorios donde uno puede colocar dos entradas más de micrófonos. Por otra parte, estas grabadoras portátiles suelen tener casi todas incorporados micrófonos que tienen distintas polaridades y distintas posibilidades para grabación. Una diferencia importante con las grabadoras de campo es que suelen tener solamente una salida de audio y una sola posibilidad de monitorización de las entradas de audio. Es decir, no suelen tener la posibilidad de poder monitorizar cada uno de los micrófonos o cada uno de las entradas externas por separado. No a todo el mundo le va a servir la misma grabadora. Depende de lo que quieras grabar, del trabajo que realices, vas a elegir la grabadora que más te conviene según sus funciones, su funcionalidad. Hay grabadoras que traen muchas funciones y muchas posibilidades que pueden ser útiles, por ejemplo, para personas que realizan grabaciones de campo, paisajes sonoros, grabaciones en exteriores, y que son completamente inútiles todas estas funciones para personas que solamente quieren grabar entrevistas. A partir de esto vas a elegir el presupuesto que tenés para poder asignarle a la grabadora. Hay que tener en cuenta que las grabadoras portátiles suelen manejar
un rango bastante grande de precios, que van desde los $100 hasta los $800 o $1,000. Yo te recomiendo que anotes y tengas un presupuesto de cuánto aproximadamente querés gastar, qué es para lo que la vas a usar principalmente, qué audios querés grabar y qué accesorios necesitarías para esa grabadora. Ya sea que grabas en lugares al exterior, es decir, vas a necesitar, por ejemplo, un rompeviento, no el que trae la grabadora, sino uno un poquito mejor, o grabas en interior y entonces un rompeviento no te sirve para nada. Y solamente con los accesorios que vienen extras con la grabadora cuando la compras te sirve. Por otra parte, pensar cuántos canales externos necesitas, si es que necesitas agregarles micrófonos externos o te interesa agregarles micrófonos externos. Hay pequeñas grabadoras portátiles que no traen la posibilidad de agregarle micrófonos XLR y por lo tanto principalmente van a servir para entrevistas y para hacer grabaciones que no requieran micrófonos más complejos de los que la grabadora ya trae. Una vez que tengas pensado el presupuesto y lo que querés grabar, descárgate el manual de distintas marcas de grabadoras y de distintos modelos de las marcas que te parecen que se ajustan a lo que vos tenés pensado gastar. No solamente te fijes dentro de la página de internet del fabricante las especificaciones de la grabadora. Yo te recomiendo que descargues el manual porque en el manual suelen venir descripciones sobre las polaridades de los micrófonos, por ejemplo, y los ángulos en los que podés poner los micrófonos que ya trae la grabadora. Aunque las grabadoras portátiles vistas por fuera se ven todas muy parecidas, hay diferencias sutiles que solo las vas a conocer si lees el manual. Una de esas diferencias que hacen que el precio varíe mucho entre una grabadora y otra es la calidad de grabación. Por ejemplo, Javier me preguntaba la diferencia entre la Tascam DR40 y la Tascam DR100. La principal diferencia entre esas dos grabadoras es que la Tascam DR100 graba a 192 kHz y la Tascam DR40 a 96 kHz. Esto hace que la calidad de grabación varíe bastante. Otra cosa importante a tener en cuenta es el manejo de la grabadora. Es decir, tiene que ser fácil de manejar para vos. Tenés que poder acceder fácilmente al menú y a las distintas funciones de grabación de la grabadora. Siempre recuerda que, por ejemplo, si uno quiere grabar un paisaje sonoro, duran a veces segundos y si uno se pierde en el menú o tiene dificultades para navegar a través del menú, puedes perder por completo la grabación. Yo te recomiendo que vayas a una casa de audio y pidas probar algunas de las grabadoras que tienen. Incluso si tienes algún amigo que tenga una grabadora portátil, se la pidas para también poder probarla y experimentar cómo son los menús y las funciones de cada uno de los modelos. Aunque no sea el modelo que vos querés comprarte, te va a servir para tener una comparación frente al modelo que vos querés comprarte. Otra recomendación es que a su vez, si le pedís la grabadora a un amigo o ves una grabadora en una casa de audio, te bajes el manual y lo compares con el manual de la grabadora que vos te querés comprar. Otro punto a tener en cuenta es si querés hacer crecer la grabadora. Es decir, la grabadora que te compres hoy te va a durar entre 4 a 6 años. Entonces, siempre piensa si vas a tener la necesidad de hacerla crecer. Por ejemplo, en poner o utilizar micrófonos externos. Entonces, si invertís hoy en una grabadora que tenga las posibilidades de ponerle micrófonos externos, aunque no tengas micrófonos externos todavía, va a ser una inversión mucho más jugosa que te va a dar muchas más posibilidades que si compras una grabadora que no tiene esta característica. Debajo de este video vas a encontrar un link que te llevará a una guía con las principales grabadoras portátiles que hoy existen en el mercado, para que tengas un pequeño resumen de sus funciones, de las especificaciones de cada una de ellas y puedas decidirte por la que más se ajusta a tu presupuesto y a tus necesidades. Si estás interesado en hacerme una pregunta
o en que hable algún tema específico acerca de sonido, audio o radioarte, escríbeme a solreza@radio-arte.com o en las redes sociales, Facebook, Twitter o aquí abajo deja un comentario en YouTube. Yo estaré revisando los comentarios y las propuestas que ustedes me envíen y los estaré respondiendo en los siguientes videos.